su 18º, 9º club. ¿Ah? La historia de Chepe Torres, ¿no? De Huanca, Alianza Atlético, y de Alianza Atlético a Alianza Lima. Así es. América Televisión comenzó el partido. ¿Quién narra? Independiente, otra vez Olveira. José Valdiglesias. José Valdiglesias. La controla Farfán. Un abrazo. Atención a Farfán. Busca ayuda a Farfán. Supera la marca de un adversario. Sigue Farfán. Línea de fondo. Hecho el centro Farfán. La pelota para que la baje. Muy bien Quinteros en el área. Atención a Quinteros. Puede superar la marca de uno. Sigue Quinteros. Ahora encuentra dos. Tira su ¡gol! ¡Gol! De puntita. Para que se motive la gente de Alianza. Y ahí está Aldo Olchese. Ya viene el WhatsApp de Aldo Olchese. Imperdible. Qué buena. De Alianza. Qué bien la hace, ¿no? De 10 punta. Minutos con 50 qué segundos del primer tiempo. Alianza Lima inaugura la cuenta en el estadio Alejandro Villanueva. Qué bien pasó. No había llegado Alianza. Una muy buena jugada. Saca el comentarista de Jova Luego. Por derecha. ¿Qué está usando? En el marco de la quinta edición. No, tú. Del no, tú. ¿Sí? Ataca independiente. Voz, se mete al área. Esa era tu voz antes de multibiótico. Yo no me acuerdo. Ese juego de niño, tío. Con Valdiglesias, ¿no? 2003. Correcto. Ah, sí. Aquí va a el más correcto de narrador que vi en mi vida. Correcto. Va defendiéndose Alianza Lima. Cuidado. Y ven muy salida. Sobrio, además, ¿no? El jugador de Independiente. Un saludo para José Valdiglesias. Malísimo jugando fútbol, ¿no? Pero muy narrador. Y prende la roja. Qué atrevido este jugador argentino, Gonzalo. Y si lo votaron, ¿para qué? Churriza tiene que ir a empujarlo, ¿no? De acuerdo, pero ya está expulsado. Por favor, señor Manrique. Es el Cookie Silvera, ¿no? Me parece que vuelve a ser campeón finalmente con Independiente. ¿Cuál es Chepe Torres? La temporada 2021. Y este, después de ese partido se dejaron la norma ya para que no dirigen otro. Sandy Feliz, exactamente. Y pasa el peligro para Alianza Lima. Genera rápidamente. Ese gol. Penal, penal, penal. No lo cobró. El árbitro está señalando el gol. Antes que viene el penal ya había gritado. ¿O no? Lejos del referí, pero está señalando Fierro o colocado. A Soto le pega violento. ¡Gol! Así se patean los penales. Así Salomón. Se patean los penales. Y el señor José Soto me convenció absolutamente de eso. Sí, hacía lo Palermo. No, Palermo no patea así. Derecha, Guillermo Salas. Se acerca, se muestra. Olchese. Buena bola. Olchese. El pase en profundidad ahora para Gualdir. Renunciaba al ataque. Golazo. Sí, me adelanto, ¿no? El Tolo Gallego. De Alianza Lima. Superjugador, ¿eh? Campeón del mundo con Argentina en el 78. Pero bien Valdir por la coja. 17 minutos del segundo tiempo. ¿Qué tal golazo de Valdir? Qué buen pase. Va presionando Alianza, busca el cuarto, sí. Serrano no. Se mete en el área, cuidado, gol. Ahora pelota en el área, gol. Pero es que, ¿quién quiere que haga? Lo veo antes. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar callado? La boa Serrano. La boa Antonio Serrano. También que el arquero ahí se queda. No, no, el arquero... no, se desvía, se desvía. Alianza Lima. No, pero el arquero, Eric, no. Se desvía, no, Gonzalo. Eric en el pase, el arquero se queda muy metido, tiene el tiempo para ir a cortar. El pase para Díaz, mira el arco, tira. Y esa pelota que se estrella en el horizontal. Violento el remate finalmente Montenegro que probaba sobre el arco de Roberano. Eric, este Independiente ha mejorado. Casi llega el descuento a la pelota. Este Independiente de hoy ha mejorado. Ha mejorado. Como estaba haciendo Solan, este creo que le ha dado mucha dinámica al equipo. Yo creo que lo más difícil, ¿cómo le pasan los equipos peruanos contra los internacionales? La dinámica.